profile o tal vez todos ellos. Me llamo Sebastián, soy de alemán y estoy trabajando como developer advocate para IBM. Y esta es mi primera vez en México y mi primera vez de presentar en español. Realmente estoy estudiando, pero no hablo completamente. So please be nice. Pero yo trato. Y tengo experiencia en software empresarial, especialmente en Java empresarial. Y echemos un vistazo a Java Enterprise en generalmente. Y la pregunta de qué basar sus aplicaciones en el año 2019. Y especialmente, echemos un vistazo en Java EE. ¿Cuáles partes de Java EE son las partes buenas, siquiera según yo? Las partes están utilizando en los proyectos empresariales. Y por ejemplo, tenemos CDI para inyección de dependencias, o JAX-RS para HTTP endpoints, o JSONB, JPA para persistencia o transacciones, EJB, pero solo versión 3 puntos algo, ¿sí? Y Bean Validation, Interceptors, Seguridad y así. Pero estas partes probablemente no son suficientes para aplicaciones, especialmente aplicaciones modernas o aplicaciones cloud native. ¿Por qué? ¿Qué falta? Hay algunos aspectos que se faltan en Java EE. Por ejemplo, resiliencia. Que nuestras aplicaciones reaccionan cuando algo va mal, ¿sí? O observabilidad. Que nuestras aplicaciones están haciendo, especialmente en producción, o configuración inyectable para nuestras aplicaciones, o distributed tracing, a través de qué aplicaciones están siguiendo una solicitud, a través de qué aplicaciones, ¿sí? Para distributed tracing. Y así. Ahora entrar MicroProfile. MicroProfile fue fundada de múltiples empresas para tener más innovación más rápida. Y MicroProfile es un más pequeño conjunto de estándares empresariales, y contiene algunos aspectos que se faltan en Java EE. Por ejemplo, o otra vez, ¿cuáles partes de MicroProfile son las partes buenas? Otra vez, según yo. Por ejemplo, tenemos, gracias, tenemos CDI o JAX-RS, JSONP, JSONB. Ellos estándares vienen de Java Enterprise, ¿sí? Y tenemos también MicroProfile Fault Tolerance, o MicroProfile Config, o Metrics, o Health Check, o Open Tracing. Y ellos estándares solo vienen de proyectos no estándares de MicroProfile. Y para añadir que se faltan en Java EE, en solo Java EE, ¿sí? Ahora, ¿cuáles proyectos o cuáles estándares deberíamos basar sus aplicaciones? Y especialmente, hay múltiples opciones de desarrollo para nuestras aplicaciones. Por ejemplo, la opción de solo basar sus aplicaciones de Java EE, o que ahora es Jakarta EE, en la Fundación Eclipse, ¿sí? Y Java EE está en tecnología probada,
y sus APIs conocidas de múltiples desarrolladores, ¿sí? Pero JVE, solo JVE, se faltan algunos aspectos, ¿sí? Pero hay una otra opción, por ejemplo, de basar sus aplicaciones solo en MicroProfile, por ejemplo, en versión 2.2, ¿sí? Y MicroProfile es una tecnología ligada, lightweight, ¿sí? Y solo contiene modernos APIs, pero solo MicroProfile probablemente no es suficiente para producción, ¿sí? Por ejemplo, no contiene JPA, persistencia, o transacciones, o concurrency, y así. Y estos aspectos son necesitados en proyectos modernos o en la mayoría de proyectos de empresas aliadas, ¿sí? Pero hay una otra opción, especialmente basar sus aplicaciones en JVE o JKDE y utilizar MicroProfile para añadir que se faltan en JVE. Y tenemos tecnología probada y APIs conocidas. Y utilizamos proyectos de MicroProfile individuales para añadir que se faltan en JVE, para complementar estos aspectos. Por ejemplo, tenemos JVE y MicroProfile Config, o JVE y MicroProfile Config y Fault Tolerance y Metrics y así, que necesitamos en nuestras aplicaciones. Es posible, porque MicroProfile es basar en estándares de empresariales. Ellos vienen de JVE. Ok, ahora la teoría es aburrida. Entonces vamos al código. ¿Sí? ¿Funciona también? Sí. Ups. ¿Funciona? Sí, es el mejor. Un momento. Ok. ¿Hola? Sí, está bien. Ok. Ahora, tenemos dos proyectos. ¿Está bien? Ok. Tenemos dos proyectos de JVE. Y me gusta café, porque tenemos un proyecto se llama Coffee Shop y un proyecto se llama Barista. Y realmente el Coffee Shop utiliza el Barista, correcto. So, sistema distribuido un poquito. Y es pasar de JVE, solamente JVE. Y solo porque soy valiente, uso Java en versión 12, en versión 11. ¿Quién usa Java en versión 11 en producción? ¿12? ¿No? ¿Quién usa Java, tal vez Java 9, 9, 9? ¿No? ¿En producción? Ok, todos. Java 8. Sí. O tal vez 7 o 6. Ahí. Ok. Anyway. Y también, ¿quién usa JVE o MicroProfile? Ok. ¿Quién usa Spring? Oh, okay. ¿Quién usa otras tecnologías? ¿Otras tecnologías? Ok. Java, muy bien. Ok, echamos un vistazo al código de proyecto de Coffee Shop. Vamos a pedir un café, ¿sí? Quiero café. Tenemos HTTP resource, especialmente
tenemos usar JaxRS y tenemos coffee orders, así, URL orders. Y cuando queremos pedir un café, vamos a hacer una solicitud post de, por ejemplo, en JSON, formato de JSON, y yo voy a pedir un café con este método, y tenemos un algunas dependencias, por ejemplo, coffee shop o café, el método, y una otra dependencia barista, que es un HTTP client para conectar de barista aplicación, de otra aplicación, y start coffee brew método. Y entonces tenemos un HTTP client, por ejemplo, utilizamos JaxRS client. Y client builder y así. Está bien. Ahora, vamos a explicar estas aplicaciones. Y realmente yo voy a utilizar Docker, contenedores de Docker. Entonces, tenemos un Dockerfile. Dockerfile, por ejemplo, con OpenLiberty, servidor de aplicación. Y tenemos un otro configuración y tenemos nuestras aplicaciones, por ejemplo coffee shop en artefacto de despliegue pequeño en WAFL y así. Ahora yo voy a hacer el proyecto con Maven Clean Package. Está bien. Y con Docker. The build. Y así. Y yo voy a desplegar Docker containers. Go run coffee shop. Y Docker run barista también. Oh, ¿qué pasa? Sí. Coffee shop y barista. Y ahora tenemos realmente cuatro contenedores. Ahora tenemos barista contenedor y coffee shop. Y por ejemplo, echamos un vistazo en log output. Sí, web aplicación. Sí, está bien. Okay. Ahora tenemos un HTTP client, por ejemplo, curl en curl en command line, para utilizar la localhost, port y coffee shop y resources vienen de JaxRS base application y por ejemplo health para health check. Y muy bien, HTTP, okay. Y okay, por ejemplo orders también. Y son las coffee orders en nuestra aplicación. Y así no tengo coffee orders, empty JSON array. Ahí. Voy a pedir un café. ¿Sí? ¿Necesita café? Muy bien. Entonces, voy a echar un solicitud de post con, por ejemplo, JSON, application JSON, y por ejemplo un coffee type de café, por ejemplo espresso. ¿Está bien? Y uy, muy bien, HTTP created. Está bien. So tenemos, ay, muy bien, tenemos un coffee order. Está bien. Ahora, no utilizamos de MicroProfile realmente. So, por ejemplo, queremos utilizar MicroProfile config para
configuración inyectable microprofile fault tolerance para resiliencia, ¿sí? Y entonces yo voy a utilizar no solo JVE, pero microprofile. Microprofile, por ejemplo, microprofile config, dependencia, en estos VSON. Y yo voy a utilizar provided scope para dependencias de Maven, para tener artefactos de despliegue pequeño también, porque es más mejor, especialmente en contenedores. Y yo voy a utilizar microprofile config. Por ejemplo, quiero de versión de servidor de aplicación, por ejemplo, yo voy a inyectar the, config value, por ejemplo, string, versión de servidor de aplicación, server version. Y ahora tenemos inyectar de property de config. Viene de microprofile config. ¿Sí? Y nombre, por ejemplo, versión. Versión de variable de entorno, por ejemplo, en nuestro contenedor o properties file es posible también. Y yo voy a utilizar esto variable en, por ejemplo, response jaxrest response.ok. Y tenemos un HTTP header, por ejemplo, x app server version. ¿Está bien? Y ahora yo voy a desplegar a 9, pero no, crear un contenedor o container image de nuevo, pero quiero de utilizar una herramienta de nombre es Watch and Deploy de Java Champion Adam Bean para mejorar nuestra productividad cuando desarrollo. Y entonces toca stop coffee shop otra vez y realmente voy a usar watch and deploy run coffee shop que hecho nuestra aplicación a nuevo y que para watch y deploy a nuevo nuestra aplicación. Entonces, false. El servidor de aplicación es, está starting up. Y ahora tenemos zip aplicación curl a nuevo. Sí, está bien. Y realmente tenemos health check a nuevo con app server versión de microprofile config. Pero ahora, ahora podemos cambiar nuestro código y sin crear de nuevo nuestra aplicación. Ahora, por ejemplo, app server o x server. Y ahora, la herramienta de watch and deploy está de desplegar a nuevo. Y tenemos, desplegué a nuevo, y ahora, Excel, sin de crear nuestro contenedor a nuevo. Muy bien. Ahora quiero tener un otro proyecto, por ejemplo, Microprofile Fault Tolerance, para resiliencia. Tolerance, por ejemplo, en versión 2.0. También utilizar scope provided. Y, por ejemplo, tenemos nuestro HTTP client, Barista, para añadir un circuit breaker.
Circuit breaker, que es más simple. Circuit breaker para anotación. Circuit breaker. Sí, y está bien. Circuit breaker es un circuito para guardar nuestra aplicación, nuestro método, especialmente cuando algo va mal, a saber, el método lanza una excepción. Y cuando este método lanza una excepción demasiadas veces, el circuito estará abierto y entonces no tenemos invocaciones realmente, pero inmediatamente MicroProfile Fault Tolerance lanza una excepción de circuit breaker de fault tolerance y no invocar este método. Y solo después un tiempo de inactividad, yo trato de un otro invocación de método. Y entonces, dependiendo si la invocación funciona, el circuito estará cerrado otra vez. Sí. Y la funcionalidad está, podemos configurar la funcionalidad. Por ejemplo, el tiempo de inactividad está por defecto 5 segundos, por ejemplo, y así. Ahora probablemente está bien, ¿sí? Post. Nope. Redeploy. Post. Funciona probablemente. Pero ahora, solo para diversión, yo voy a lanzar una excepción. If random. Boolean, throw legal state exception, bang. ¿Sí? ¿Está bien? Solo para división. Y ahora despliegue a nuevo. Y entonces, realmente queremos más coffee. ¿Sí? Más coffee hay. Don't serve error. Legal state exception. O más coffee, más coffee. Sleep, más café, y tal vez tenemos una excepción, ¿sí? Y realmente, grep HTTP y otro grep HTTP header, y más rápido. Y cuando tenemos excepción demasiadas veces, realmente el ciclo estará abierto, y solo después un tiempo de inactividad, yo trato de invocación otra vez, pero no funciona. Entonces, el circuito estará abierto también. Y ahora está. Funciona. Sí. Esto es un circuit breaker de a MicroProfile Fault Tolerance. Muy bien. Now. Remove excepción también. Y tenemos un otro proyecto, a saber MicroProfile Metrics. Podemos añadir MicroProfile Metrics en la API y utilizar en nuestro código, pero es también posible añadir MicroProfile Metrics sin configuración o sin cambiar de código, especialmente cuando utilizar un servidor de aplicación que soportan todos MicroProfile y JVE, por ejemplo OpenLiberty. Y realmente tenemos esto es la configuración de OpenLiberty y tenemos múltiples features o funciones. Por ejemplo, tenemos JVE, ¿sí? Y tenemos MicroProfile Config, tenemos Fault Tolerance, y así tenemos MicroProfile Metrics. Entonces, podemos utilizar de MicroProfile Metrics Endpoint
Y Michael Profile voy a emitir de algunas métricas en, por ejemplo, el formato de Prometheus. Cuando tenemos metrics, y tenemos algunas metrics, por ejemplo, base metrics de JVM o metrics de servidor de aplicación, y también es posible combinar MicroProfile Fault Tolerance y MicroProfile Metrics por defecto. Por ejemplo, es posible tener un Prometheus, formato de Prometheus, y ahora yo voy a utilizar Grafana, que es una funcionalidad de monitoring y observabilidad, y tenemos un dashboards por defecto que utiliza, por ejemplo, Fault Tolerance. Y entonces tenemos, sin configuración, solo por defecto, algunas métricas por, las, por los métodos en nuestro código que se guardan de MicroProfile Fault Tolerance. Por ejemplo, barista Socket Breaker de Start Coffee Brew método. ¿Sí? Entonces, tenemos Start Coffee Brew y tenemos invocaciones o Rate of Failure o Circuit Breaker Metrics, ¿sí? Cuando algo va mal, y tenemos observabilidad por defecto. Cuando utilizamos MicroProfile Metrics y MicroProfile Fault Tolerance y un servidor que soportan todos. Y realmente, cuando utilizamos Liberty, es posible también tener un otro feature, Monitor, que se incluye otras métricas de servidor de aplicación. Por ejemplo, tenemos Vendor Specific Default Sesiones o servlets, informaciones de servlet, y es posible también tener un dashboard por defecto de Liberty, Liberty Metrics, es código abierto también, por ejemplo, de servlets de nuestras aplicaciones, también sin configuración en nuestro código. Por ejemplo, tener connection pool de data persistencia, well, no tenemos de persistencia ahora, o default thread pool de servidor de aplicación, o sesiones, y así, por defecto, que es muy bien. Ahí, muy bien. ¿Qué más? Tenemos Docker y tenemos un los artefactos de despliegue pequeños, porque es mejor cuando utilizamos contenedores de Docker, porque tenemos copy on write file system en Docker y nuestros nuestros artefactos de despliegue es son más pequeños, realmente solo contienen nuestras nuestras clases de nuestro código y no más, porque es realmente es más rápida de crear nuestra aplicación y realmente nuestro artefacto de despliegue es más pequeño, kilobyte, y entonces es realmente más rápida de nothing built de crear a nuevo nuestro image, Docker image. Y especialmente cuando network es funciona, también es más rápido de transmitir nuestro image de contenedor, porque solo transmitir que realmente se cambia, has been changed en nuestro código, que es más pequeño.
porque cuando utilizamos contenedores, es más mejor de utilizar artefactos de despliegue más pequeños. Y ahí. Ah, network no funciona. Anyway. ¿Qué más? Hay otras adiciones o proyectos de Java EE. Oh, ok. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos estándares que no se hacen en plataforma Java EE. Por ejemplo, MVC, Model View Controller, para desarrollo de frontend, o Jcache para caching. Y tenemos también proyectos que nuevos proyectos que que podrían hacer en la plataforma de Jakarta en Fundación Eclipse. Por ejemplo, NoSQL para persistencia de NoSQL. Y es posible también personalizar nuestro entorno de ejecución. Por ejemplo, de servidor de aplicación. Entonces, nuestros servidores de aplicaciones solo contienen que necesitamos en nuestros códigos, en nuestra aplicación, ¿sí? Por ejemplo, es posible tener no solo Java EE, o por ejemplo Java EE y MicroProfile Config y MicroProfile Fault Tolerance, o por ejemplo no necesitamos Java EE o todos de Java EE, pero solo CDI y JaxOS y JPA y JTE para transacciones, por ejemplo. Es posible también, especialmente cuando utilizamos un servidor que soportan todos Java EE y todos MicroProfile, o más pequeños conjuntos de estándares que necesitamos, ¿sí? Pero es un intercambio de tiempo dedicado de desarrollo o tiempo dedicado de optimizar o personalizar de entorno de ejecución, porque enfocaré optimizar artefactos de despliegue primero y solo después optimizar de ejecución de entorno de ejecución, por ejemplo, servidor de aplicación después. Y así, hay múltiples servidores que soportan todos Java EE o Jakarta EE y MicroProfile. Por ejemplo, OpenLiberty, por ejemplo, Payara o Tommy o Wildfly. Y es, yo creo, más mejor para para aplicaciones modernas de Java empresarial, porque probablemente necesitan extensiones de MicroProfile también, ¿sí? Por ejemplo, Config o Metrics y así. ¿Qué más? Puntos de clave de esta sesión. Deberíamos utilizar APIs conocidos por los desarrolladores en nuestros proyectos, y probablemente deberíamos que MicroProfile que utilizar MicroProfile como extensiones de Java empresarial. Por ejemplo, con MicroProfile Config y así. Y deberíamos utilizar un modelo de despliegue que sido que nuestras aplicaciones necesitamos, ¿sí? Y deberíamos enfocaré a optimizar artefactos de despliegue primero y después. Solo después optimizar en tono de ejecución. ¿Qué más? ¿Es una dirección posible en futuro por MicroProfile
que utilizamos MicroProfile como incubator. Es solo mi opinión. Por ejemplo, es posible de crear estándares de vendo independiente en Eclipse, en fundación Eclipse, porque todos MicroProfile y Java o Jakarta realmente está en fundación Eclipse ahora. Y por ejemplo, podemos utilizar MicroProfile como incubator para añadir que se faltan en Jakarta EE futuro o estándares de Jakarta EE futuros, ¿sí? Y deberíamos compartir principales de design como con Jakarta EE y definir un proceso razonable en Jakarta EE. Veríamos qué se hacen en fundación de Eclipse. Y así. Entonces, muchas gracias por tu atención. Y cuando tener más preguntas en español o inglés, sí. Please ask away. Yes.